Nosotros venimos a presentar un recurso para acción inmediata y sin más trámite al Ministerio Público a través de la Fiscalía de Defensa de la Constitución de la República para que proceda inmediatamente a hacer un requerimiento fiscal contra, primero, Juan Orlando Hernández, como expresidente del Congreso Nacional y principal promotor de la sede. No consideramos que es presidente de la República, es expresidente del Congreso. Contra Rolando Edgardo Argueta Pérez, como presidente de la Corte Suprema de Justicia. Contra Tito Livio Moreno Cuello, como jefe del Estado Mayor Conjunto. Y contra todos aquellos exdiputados y diputados al Congreso Nacional de Honduras que aprobaron el decreto 236 y 212, ratificado mediante el decreto 9-2013, que contiene la creación de las zonas de empleo y desarrollo económico. Tantas denuncias que tienen estos personajes, nosotros, principalmente sí. El presidente Juan Orlando Hernández, doctor, y el Ministerio Público, pues no avanza, ¿no? Muy buena pregunta inteligente que demuestra exactamente que en Honduras no hay Estado, ¿no es cierto? ¿Y por qué venimos a la Fiscalía? ¿Porque creemos en el fiscal? No, comenzando porque es un ilegal. Segundo punto, ¿porque creemos que la Fiscalía funciona como institucionalidad? No. Pero estamos demostrando que de conformidad con las personas que creemos en la Constitución y en las leyes, pues esto es lo que debería ocurrir. Es más, aquí estamos instando al fiscal para que proceda de oficio, pero él es también corresponsable del estado de cosas. Y es en este sentido que nosotros estamos pidiendo esta acción inmediata, porque según la ley, él puede proceder exactamente de oficio. Sí. ¿Qué calificativo se le puede dar a las acciones de la Corte Suprema de Justicia cuando se está violentando la soberanía del país? Nosotros vamos a interponer también otro recurso, considerando como traidores a la patria a los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ya lo expresamos en un documento y también lo estamos ratificando a través de esta declaración. Es en este contexto que los 15 magistrados, al haber escrito la resolución que acordaron, en donde crean extraterritorialidad, en otras palabras, tribunales de excepción, están haciendo de Honduras una especie de segregación, como el apartheid que hubo en Sudáfrica. En consecuencia, estamos frente a esas circunstancias, ellos también son traidores a la patria.